Hay una serie de bots automatizados que es bien interesante revisar y es el objetivo principal de este video. Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Frey para los que llegan por primera vez y mi intención y mi propósito no es otro que el de compartir con ustedes toda la información de valor que voy adquiriendo de mis propias investigaciones. Recuerden que para nada esto es un consejo o recomendación de inversión. La invitación es a que hagan sus propios análisis, sus propias búsquedas y corroboren la información que les comparto aquí de manera didáctica y educativa. Entremos en materia. Dentro de KuCoin, que es una exchange que hace poco, como bien ustedes saben, está exigiendo el KYC, el KYC, que antes no estaba exigiendo, entonces ya no es una alternativa que nos evite poner toda nuestra información. Ya entró en el juego como todos los demás exchanges. Es bueno saberlo y jugar con esas reglas. El objetivo principal de este video, como les decía, es dentro del menú de trade, dentro del menú de bots de trading, encontré un bot que me pareció bien interesante. Llevo probando ya hace bastante tiempo, como unos 30 días. Ya les doy la fecha exacta en la que lo tengo en funcionamiento. 41 días, 10 horas, 34 minutos. Este bot es de la categoría Infinity Grid Trading y lo puse bajo el par BTC y USDT, pero en el mercado spot. Esto es lo que me parece interesante a mí. La prueba la estoy haciendo con $170 y en estos 41 días ha producido $14,52 con un promedio de $3,38 por grid de profit y un profit sin consolidar de $11, o sea que podría llegar a ser $25 si las operaciones cierran en positivo. El mínimo precio es 22.815 y para ver los detalles del bot les comparto los parámetros con los que lo configuré. Y el precio más bajo lo puse en 22.815. El precio de entrada fue 27.147 y el profit por grilla o por rejilla un 1%. ¿Sí? Este es el histórico que ha tenido de más de 100 operaciones en estos 41 días. Ustedes ven compra, vende, pero manteniéndose en un rango que les he compartido en el que ha estado oscilando Bitcoin contra Tether. Sí, estas son las posiciones que está por ejecutar, pero si vemos Bitcoin en la línea de tiempo, mirémoslo en la temporalidad de días, de esta manera podemos ver que está oscilando y esto es lo que más le conviene a un bot Infinity Grid de esta tecnología. Sí, vamos a ver por qué está oscilando y esto es lo que nos conviene, que sube y que baja, pero que se mantenga dentro de cierto rango, que es el rango que he estado revisando, siempre mantiene y está dentro del rango que les dije, $20.000 y $32.000. Ahí se estaba moviendo muy bien el bot con estos estupendos resultados. Y si lo vemos en la temporalidad de una semana, vamos a ver más evidente este movimiento, ¿sí? Ha estado bastante lateralizado y oscilando entre este rango, entre 20.000 y 32.000. Bueno, aquí ya no se evidencia más, se ve más en la temporalidad de días. Esta es la mejor forma de verlo, cómo se lateralizó, cómo se estiró y cómo se mueve en el rango que les acabo de compartir. Entonces, bien interesante para que lo tengan en cuenta dentro de KuCoin Trading Bot, y aquí les va a ofrecer una serie de alternativas que, si están interesados en el canal, los suscriptores del canal me dejan saber si les interesa que les muestre alguno otro. A mí me llamó poderosamente la atención el Infinity Grid porque ya lo he probado y conozco las bondades y los beneficios de este bot, que si se parametriza bien, se configura bien y se deja en la línea de tiempo, se pueden cosechar muy buenos resultados, como lo vemos aquí.
Capital de inversión, 170 mil dólares. Profit a este momento de grabar el video, 14 dólares. Eso constituye más o menos el 10%. ¿Sí? Y si vemos que hay un 10% de profit sin consolidar, porque hay operaciones que están abiertas, podría ser más, pero esto es lo que quería transmitirles y contarles en este video. Es una forma también de ganar dinero de manera pasiva. ¿Sí? Es un ingreso pasivo, un Infinity Grid se convierte en un ingreso pasivo que, si lo configuramos bien y le tenemos paciencia, lo dejamos por mínimo un mes, ahí empezamos a ver cómo funciona de bien. No le configuré ni stop loss ni take profit, porque para mí la idea es que siga ahí permanente, esté ejecutándose dentro de un rango que sé que se va a mover. Si hay movimientos, configuro y parametrizo y reconfiguro el rango. Yo puedo reconfigurar el rango o lo cierro y abro uno nuevo, así de simple. Pero esto es lo que quería compartirles en este corto video. Con KuCoin se pueden obtener este tipo de alternativas. Ya las vemos en algunos otros exchanges, pero el Infinity Grid solo lo he visto aquí dentro de KuCoin. Por eso quise compartírselos a todos los suscriptores del canal. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.